Bienvenidos a la cocina de Sarita, 42 años en televisión. Feliz lunes para todos. Este programa es presentado por las mejores marcas de la industria gastronómica: Centro Garófalo, Copalsa y Pollos Pechugón. Con ustedes, Sarita Garófalo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estamos este lunes? Con mucha polenta para toda la semana. ¿Cómo estamos, Marcelito? Muy bien, profe, más que listo. Lunes, receta sin carne y se viene una tarta de frutas. Tarta de fruta. ¿Y sabes qué? Vamos a hacer de manzana. Qué bien. Rica la tarta de manzana en cualquier momento. Pues por ahí nos vamos a la tardecita o si hace fresco, nos tomamos una merienda, cena, un buen trozo de tarta de manzana, pastel de manzana y a la camita con una buena película, Marce. Pero excelente ese plan, profe. Así que estamos más que listos. Vamos a compartir entonces qué vamos a utilizar. Bueno, cómo no, entonces te escucho. Muy bien, para la masa vamos a utilizar 250 gramos de harina, 100 gramos de manteca, 100 gramos de azúcar impalpable, una cucharadita de polvo de hornear de Copalsa, una cucharadita de ralladura de piel de limón, una cucharadita de ron, agua en cantidad necesaria. Para el relleno, 70 gramos de manteca, 50 gramos de almendras molidas Copalsa, 50 gramos de coco también de Copalsa, 100 gramos de azúcar, un huevo, una cucharada de almidón de maíz de Copalsa, 30 cc de ron y 200 cc de crema de leche. Para la superficie vamos a tener una mermelada de frutas y frutas naturales. Y entre otros también vamos a utilizar azúcar impalpable y manteca derretida. Perfecto, tenemos todo entonces. Así que, ¿qué les parece ya? ¿Nos vamos a un corte, Marce? Vamos a hacer un corte y cuando volvemos comenzamos a preparar esta tarta de frutas aquí en la cocina de Sarita. No lo pienses más, tu futuro aquí está. En el Centro Garófalo tenemos la receta para que puedas triunfar. Gastronomía internacional, clásica y gourmet. Centro Garófalo, gastronomía profesional. Reconocido por el MEC y con el respaldo de la profesora Sarita Garófalo, la más premiada del país. Centro Garófalo, teléfono 660-425. Nuggets, divertidos y nutritivos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Ya estamos de regreso. Esto es la cocina de Sarita. Bueno, entonces comenzamos con la parte de la masa. Harina, polvo de hornear, por supuesto, de Copalsa, igualmente que azúcar impalpable. ¿Por qué ponemos, Marce, azúcar impalpable en las masas de tarta, las masas finas? Porque esta azúcar, así como su nombre lo indica, impalpable, se integra mejor a las masas, sobre todo cuando estas tienen mucha materia grasa. O si no, las otras a veces no se integran, no se disuelven muy bien. Mezclo entonces todos los polvos. Hago acá un buraquiño y ahí vamos. Manteca, puede ser también aceite si queremos. Aquí, gracias. Y empiezo desde el centro a unir. No hace falta tampoco que haga un sablage, un arenado. Ahora sí, ralladura piel de limón o puede ser de naranja. Coñac, ron o porto. Y desde el centro voy integrando. Voy a ir integrando y voy a hacer una masa amasada lo menos posible, ayudándonos con agua fría. Y cuando integro todo esto, voy a forrar una tartera de 20 centímetros de diámetro o aproximado. Porque vamos a hacer todo junto, o sea que se va a ir a cocinar todo junto. No vamos a hacer un preblanqueo, nada, no tenemos a veces tiempo, pero queremos comer bien y rico. Miren cómo yo ya estoy así, sin amasar, pero voy uniendo.
Ahora estoy calculando, ¿será que esto ya me va a dar para unir o pongo un chiquito más? Pero fíjense qué poca agua pusimos. Y ahora yo tengo ya una tartera que me van a ir mostrando para que vean. Acá yo voy a cargar toda esta masa mientras voy uniendo esto sin amasar. Y yo mientras voy forrando esto, Marce, yo te voy a... Y fíjense cómo acá, así nomás, y se une. No se amasa para nada. Y ahora sí, Marce, yo te escucho. Muy bien, profe, aprovecho para contarles que Copalsa te trae una promoción que no podés dejar pasar. Hasta agotar stock, tenés 17% de descuento en aceite de oliva Muel Oliva en sus presentaciones de 750 ml y un litro, disponible en todas las sucursales de Copalsa del país. Podés encontrar más información en www.copalsa.com.py, también a través de la línea directa para llamadas y WhatsApp 0985-199-040 o las líneas 021-59-90-000. Copalsa, soluciones que alimentan. Copalsa, en casa siempre. Bueno, ahora sí, empezamos a hacer toda la mezcla para el relleno. Acá mismo yo ya voy a poner en esta cacerola, sartén, manteca, azúcar impalpable. Ahí estamos. Azúcar que puse, almidón. Todo acá. Fíjense, acá ya voy a hacer la mezcla. No voy a estar utilizando muchas cacerolas. Todo acá. Va entonces el almidón, la manteca, coco de Copalsa, el azúcar impalpable es de Copalsa, el coco es de Copalsa. Nos facilita todo, profe. Tantas cosas buenas. Y yo acá voy entonces mezclando así. Un huevito que voy a romper el ligue. Ahí. Perfecto. Acá. Empezamos. Esto, fíjense lo rico que va a ser este relleno. Tiene almidón, tiene azúcar, tiene coco, tiene manteca. Yo integro acá la yema. Acá, almendras, nueces. Yo elegí almendras, mejor. Almendras molidas. Imagínense todo lo que va a ser. Acá no va a ser una crema pastelera clásica como solemos disfrutar, sino esto que es riquísimo. Y acá, bebida, vainilla, todo lo que a nosotros nos gusta. Estamos. Mezclo bien y esto debe cocinarse antes de poner sobre la masa, porque recuerden que la masa va a estar cruda. Entonces nosotros ponemos este relleno. Imagínense este relleno, las almendras, todo acá tenemos la manzana, tenemos todo, todo acá lo que tenemos que poner. Ahí estamos. Ahí vamos. Perfecto. Empiezo a cocinar un ratito. ¿Qué se va a cocinar acá? Ese almidón con el huevo va a ser como una crema deliciosa y toda la crema de leche. Ahí va. Encima yo voy a poner las rodajas de manzana. Encima vamos a poner, podemos poner un poquito de manteca, como les leyó Marce, podemos poner un poquito de azúcar impalpable o si no, una jalea, una mermelada,
que nosotros le vamos a poner. Pintamos con eso, introducimos al horno. Aquí tenemos, fíjense cómo la receta es bien justa. Aquí tenemos, me falta también ya la jalea, la mermelada que me están dando. Muchísimas gracias. Entonces con esto vamos a pintar encima de la manzana. Pero mientras yo cocino así un ratito, esto va a quedar como una crema con gusto a almendras y a todo lo que tiene que tener. Pero ¿qué pasa? Yo no puedo poner nunca una crema caliente sobre una masa cruda. Tengo dos salidas. Primero, puedo llevar esto y blanquear. Si esto está blanqueado, yo puedo poner esto caliente. Si yo no blanqueé, tengo que dejar enfriar. Nosotros vamos a dejar enfriar. Después vamos a poner las rodajitas de manzana. Pintamos. Por ahí tienen ustedes pulpa lista, que es de copalsa tan rico, o una mermelada de naranja, o una mermelada, un dulce. Pintan con esa la manzana y al horno a 160 grados, aproximadamente 40 a 45 minutos. Y ahí, Marce, riquísima, ya tenemos nuestra tarta de manzana, un poquito diferente esta vuelta. Excelente, profe. Antes de ir a la pausa, vamos a hablar de las bondades de Pechugón. Bajo la tecnología IQF, Individual Quick Freezing o congelación rápida de manera individual, las presas no se pegan entre sí. Viene con un práctico cierre zip que facilita guardar lo que haya quedado del producto. Filets, lomitos, tiritas, cubitos de pechuga, patitas, caderitas, alitas, muslitos de ala y pasariño. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y todos los puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Vamos a una breve pausa. Enseguida volvemos con más de La Cocina de Sarita. No lo pienses más, tu futuro aquí está. En el Centro Garófalo tenemos la receta para que puedas triunfar. Gastronomía internacional, clásica y gourmet. Centro Garófalo, gastronomía profesional. Reconocido por el MEC y con el respaldo de la profesora Sarita Garófalo, la más premiada del país. Centro Garófalo, teléfono 660-425. Ya estamos de regreso. Esto es La Cocina de Sarita. Bueno, tenemos acá ya esta tarta fácil de hacer, rica, un poquito diferente, no es tan cremosa, es más sólida, pero con unos sabores muy ricos, recordando que tiene también almendras, tiene coco, tiene muchos productos que nos van a gratificar un poquitito. Y una coronita que le pusimos, Marce, de dulce de leche, por supuesto, de copalsa. Nadie se puede resistir a eso, profe. Y también quiero aprovechar antes de despedirnos, estamos comenzando la semana y queremos contarles que por el mes de San Juan, el libro de cocina paraguaya tradicional y contemporánea, por todo este mes de junio vas a poder conseguirlo en tan solo 200.000 guaraníes. Y atención, con el autógrafo de la autora, Sarita Garófalo. Podés conseguir más información a través de Instagram y Facebook a través de la cuenta @centrogarófalo. Está hecha la invitación, bro. Bueno, lo que yo creo que vale ahí un poquitito también de los productos que Europa aportó a América y que América llevó a Europa, ¿verdad? Como la papa, por ejemplo, que palió tanto hambruna que había en aquella época. O sea que son datos siempre que interesan un poquito para nuestra cultura gastronómica. Así que, bueno, si les gusta, ojalá les sirva mucho. Y tenemos mucha cocina, Marce, ahí. Por supuesto. De cocina paraguaya que vamos a ir sacando también en estos días que nos acercamos a San Juan. Exactamente, profe. Nosotros vamos cerrando este lunes. Nos reencontramos mañana, Sarita. Si Dios quiere, hasta entonces, buen final de jornada.